NSS, we're proud of our Champ ZS29 ride-on scrubber. And we want to do everything we can to make sure your new Champ ZS29 gives you years of dependable service in whatever application you require. Always make sure you read the operation manual closely for complete instructions and warnings. And this is important. Before you set up the machine, we want you to make sure you're aware of a few simple precautions. First, never let anyone operate the machine who has not been trained. And always wear eye protection and rubber gloves when you work with the batteries. Battery acid is a dangerous chemical, so avoid contact with eyes, skin, and clothing. If battery acid does splash on you, be sure to rinse the area thoroughly with clean water and seek medical attention immediately. Which brings us to our first and one of our most important areas of concern, the batteries. The Champ ZS29 is equipped with 6 batteries, which, when fully charged, will provide hours of continuous runtime. Now, the batteries are a maintenance-intensive area. Without daily battery servicing, your scrubber will not run. Be sure to check the water level in the batteries at least once a week. And once a day isn't bad, especially when the weather is hot. But make sure you check the water level only when the batteries are fully charged, because the water level may vary based on the level of charge in the battery. Fully charged, the water should be about 1/2 inch over the battery plates. Also, never recharge the batteries if the water level is so low that the plates are exposed. So be sure you fill the batteries to the proper level before you charge. Now, if you do overfill the batteries, the fluid will drain to the rear hose. But be careful of the fluid. It is corrosive and can cause serious injury if it touches skin or eyes. Also, once a week, check to make sure the battery cable connections are tight and free of corrosion. If the connections do begin to corrode, clean them with a wire brush. The next step is installing the pads or brushes. First, make sure the machine is off and the brush deck is raised. Then remove the pin and open the side skirts. Remove the pad holding cup from the pad driver by lifting the tabs. Position the pad. Then secure the pad by snapping the pad holding cup to the driver. Position the pad driver or brush lugs under the drive plate. Lift the lugs through the openings in the drive plate and turn the driver or brush toward the latch. Always be sure to close the locking latch around the lug, or the pad drivers or brushes could fly off the machine and cause injury. And of course, repeat the process on the other side. When you have secured the drivers or brushes, close the skirts and reinsert the pin. Now, let's look at daily machine care. After you are finished using the machine, always wash the pads or brushes and hang them up to dry. Take a cloth and wipe down the side skirts. Now, move to the solution and recovery tanks. This is the fill port for the solution tank. When you fill the machine, never use water that's hotter than 140 degrees, or you will damage the machine's internal components. The drain hose for the solution tank is located at the left front of the machine. Always drain the solution after you use the machine. Never leave it in between uses. This is the recovery tank. The plug in the recovery tank drain hose is easy to remove and replace. Be sure to drain the recovery tank when it's full and when you are finished using the machine. The clean-out port is here. After every machine use, spray clean water into the clean-out port. This will help keep the recovery tank clean.
Leaving the clean-out port cover off between uses will allow the recovery tank to dry and reduce odors. Be sure to remove and wipe clean the float after each machine use to prevent the float from failing. But always remember to replace the float and screw down the clean-out cover when you next use the machine. The squeegee assembly is a critical component of the CHAMP ZS-29, so it needs special attention. The squeegee assembly is a breakaway component. So if the operator mistakenly takes the machine too close to a doorway or a fixture, the squeegee should cause little damage before it breaks free. From time to time, the squeegees need replacing, and it's easily accomplished when you follow the proper procedure. Before you replace the squeegee, make sure the assembly is in the up position. Loosen both knobs and slide the assembly onto its mount. Notice that the small wheels are to the rear of the machine. Install the vacuum hose onto the rear squeegee assembly. Be sure to only tighten the squeegee knobs by hand, no tighter. Over-tightening will not allow the squeegee assembly to break away when it should. Now the machine is set up. Make sure the operator sits on the machine to get the feel of the controls. Adjust the tilt of the steering wheel to make sure it's comfortable. Adjust the seat using a 1/2-inch wrench. Turn on the key switch. Open the solution valve. Turn on the brush switch. Turn on the vacuum switch. Push the accelerator pedal forward to move the machine forward. Push the accelerator back to move the machine in reverse. The brake is on the left side of the column. There is one circuit breaker for the electronic components of the CHAMP ZS-29, and it is located here. Before you begin scrubbing with your new CHAMP ZS-29, always make sure the area has been thoroughly swept. Picking up debris can damage the machine. Now, let's prepare the CHAMP ZS-29 for operation. First, fill the solution tank with warm water and cleaning solution. Remember, never use water hotter than 140 degrees. Make sure you always follow the label directions of any cleaning product you use. And remember, your NSS distributor can suggest the right cleaning products, pads, or brushes for your facility. Also, before you begin cleaning, vacuum up 4 to 8 ounces of defoamer into the recovery tank. This cuts down on the foam in the recovery tank, which will help protect the vacuum motor from drawing in foam. Again, adjust the wheel. Turn on the key switch. Open the solution valve. Turn on the brush switch. Turn on the vacuum switch. And move the accelerator pedal forward to move the unit forward. And back to move the unit in reverse. As you scrub, you'll need to be able to tell when the recovery tank is full. Here's how. When the recovery tank fills, the float will activate automatically and close off the air supply to the vacuum motor to prevent moisture from being drawn into the vacuum motor. When that happens, the sound of the vacuum motor will go higher. And remember, this change in sound means the recovery tank is full and needs to be emptied immediately. When you have finished using the machine, turn off the switches for the solution valve, brushes, and vac motor. Maneuver the unit to the draining area. Keeping the hose positioned high to prevent splashing, remove the plug in the recovery tank drain hose and empty the recovery tank. Replace the plug. Remove the clean-out port cover. Remove the float and wipe it clean. And rinse the tank. Leave the clean-out port cover off and allow the tank to air dry. Drain the solution tank as well. Wipe the squeegee clean with a cloth. Open the side skirts and remove the pad drivers.
Clean the pads or brushes and hang them up to dry. Move the machine to its storage area and plug into the battery charger. Make sure the plug is seated firmly in the socket. The charger will shut off automatically once the batteries reach their capacity. Thank you for your attention. All of us at NSS are proud of our machines, and we hope that you maintain yours properly, because we know that if you do, it will provide you years of worthwhile service. We build a lot into our equipment, so you get a lot out of it. Estamos orgullosos de nuestra vacolavadora de hombre a bordo, Champ ZS-29. Y queremos hacer todo lo posible para asegurar que su nueva Champ ZS-29 le brindará años de servicio confiable en cualquier aplicación requerida. Siempre asegúrese de leer el manual de operaciones detalladamente por completas instrucciones y advertencias. Y esto es importante. Antes de instalar la máquina, queremos estar seguros que usted está al tanto de ciertas simples precauciones. Primero, nunca permita que alguien no entrenado opere la máquina. Y siempre use protección para los ojos y guantes de goma cuando trabaje con las baterías. El ácido de batería es un químico peligroso, por lo tanto, evite el contacto con los ojos, piel y ropa. Si el ácido de batería le salpica, asegúrese de enjuagarse minuciosamente con agua y busque atención médica inmediata. Lo cual nos lleva a nuestra primera y una de las más importantes áreas de atención, las baterías. La Champ ZS-29 está equipada con baterías. Cuando estas están completamente cargadas, proporcionarán horas de rendimiento continuo. Ahora, las baterías son un área de mantenimiento intensivo. Sin un diario servicio, su vacualavadora no operará. Asegúrese de chequear el nivel de agua en las baterías al menos una vez a la semana. Y una vez al día no sería mal, especialmente en climas calientes. Pero asegúrese de chequear el nivel de agua solo cuando las baterías estén completamente cargadas, debido a que el nivel de agua puede variar en base al nivel de carga en la batería. Completamente cargada, el agua debería estar como a media pulgada sobre las placas de la batería. También, y esto es importante, nunca recargue las baterías si el nivel de agua está tan bajo que las placas estén expuestas. Así, asegúrese de llenar las baterías al nivel correcto antes de cargarla. Ahora, si rebosa las baterías, el líquido drenará por la manguera trasera, pero cuidado con el líquido. Como hemos dicho, es corrosivo y puede causar serias lesiones si toca la piel o los ojos. También una vez a la semana, chequee que las conexiones de los cables de las baterías estén ajustados y libres de corrosión. Si las conexiones comienzan a corroerse, límpielas con un cepillo de alambre. El próximo paso es instalar los discos o cepillos. Primero, asegúrese que la máquina esté apagada y la cubierta del cepillo esté elevada. Luego remueva la clavija y abra las faldas laterales. Remueva el sujetador del disco del portadisco levantando las pestañas. Posicione el disco. Luego asegure el disco ajustando el sujetador del disco al portador. Posicione el portadisco o salientes del cepillo debajo de la platina. Levante los salientes a través de las aberturas de la platina y gire el portadisco o cepillo hacia el anillo. Siempre asegúrese de cerrar el anillo alrededor del saliente. De lo contrario, los portadiscos o cepillos podrían despegarse de la máquina y causar daños. Y por supuesto,
Repita el procedimiento en el otro lado. Cuando haya asegurado los discos o cepillos, cierre las faldas y reinserte la clavija. Ahora pasemos al cuidado diario de la máquina. Después que ha terminado de usar la máquina, siempre lave los discos y cepillos. Cuélguelos para secar. Tome un paño y limpie las faldas laterales. Ahora pasemos a los tanques de la solución y recuperación. Esta es la apertura de llenado del tanque de la solución. Cuando llene la máquina, nunca use agua más caliente de 150 grados Fahrenheit o 60 grados centígrados, o dañaría las partes internas de la máquina. La manguera de desagüe para el tanque de la solución está ubicada al frente de la máquina hacia el lado izquierdo. Siempre desagüe la solución después de usar la máquina. Nunca deje solución adentro entre usos. Aquí está el tanque de recuperación. El tapón de la manguera de drenaje del tanque de recuperación es fácil de remover y cambiar. Y asegúrese de drenar el tanque de recuperación cuando esté lleno y cuando ha terminado de usar la máquina. La apertura de limpieza está aquí. Cada vez después de usar la máquina, rocíe agua limpia. Esto ayudará a mantener el tanque de recuperación limpio. Dejando la cubierta de la apertura de limpieza abierta entre usos, permitirá que el tanque de recuperación se seque y se reduzcan olores. Asegúrese de remover y limpiar el flotante después de cada uso, también para prevenir que éste se dañe. Siempre recuerde recolocar el flotante al usar la máquina la próxima vez. El ensamblaje del escurridor es un crítico componente, así necesita atención especial. El ensamblaje del escurridor es una pieza desprendible. Así, si el operador por error lleva la máquina demasiado cerca a un portal u objeto, el escurridor causaría pocos daños antes de soltarse. Después de cierto tiempo, los escurridores necesitan ser reemplazados. Y esto es fácilmente realizado cuando se siguen los procedimientos adecuados. Antes de reemplazar el escurridor, asegúrese de que el ensamblaje está elevado. Afloje las perillas y deslice el ensamblaje hacia su montaje. Note que las ruedas pequeñas están detrás de la máquina. Instale la manguera de aspiración en la parte trasera del ensamblaje del escurridor. Asegúrese de solo apretar las perillas del escurridor con las manos. Apretar demasiado no permitiría al ensamblaje soltarse cuando fuese necesario. Ahora la máquina está instalada. Asegúrese de que el operador se siente en la máquina para que tenga conocimiento de los controles. Ajuste la inclinación del volante para asegurarse que sea cómodo. Ajuste el asiento usando una llave de tuerca de media pulgada. Gire la llave del encendido. Abra la válvula de la solución. Encienda el interruptor del cepillo. Encienda el interruptor de la aspiradora. Presione el pedal del acelerador hacia adelante para mover la máquina hacia adelante. Empuje el acelerador hacia atrás para mover la máquina en retroceso. El freno está al lado izquierdo de la columna del volante. Hay un fusible para los componentes electrónicos de la Champ ZS-29 localizado aquí. Antes de comenzar a lavar con su nueva Champ ZS-29, asegúrese de barrer el área a fin de optimizar los resultados. Recoger residuos podría dañar la máquina. Ahora preparemos la Champ ZS-29 para su operación. Primero, llene el tanque de la solución con agua tibia y la solución de limpieza. Recuerde, nunca use agua más caliente de 140 grados Fahrenheit o 60 grados centígrados. Siempre siga las instrucciones de la etiqueta de cualquier producto de limpieza que use. Y recuerde, su distribuidor NSS puede sugerirle los productos de limpieza correctos, discos o cepillos para sus instalaciones. También, antes de comenzar a limpiar, aspire hacia el tanque de recuperación 4 a 8 onzas de producto antiespuma.
Esto disminuye la espuma en el tanque de recuperación, lo que ayudará a proteger el motor de succionar espuma. De nuevo, ajuste el volante. Gire la llave del encendido. Abra la válvula de solución. Encienda el interruptor del cepillo. Encienda el interruptor de la aspiradora. Y mueva el pedal del acelerador hacia adelante para mover la máquina hacia adelante y hacia atrás para retroceder la unidad. Mientras opera la máquina, necesitará saber cuándo el tanque de recuperación está lleno. De esta manera, cuando el tanque de recuperación se llena, el flotante se activará automáticamente, cerrando el suministro de aire hacia el motor de la aspiradora, previniendo así que la humedad pase al motor. Cuando esto sucede, el sonido del motor de la aspiradora se elevará. Recuerde, este cambio de sonido significa que el tanque de recuperación está lleno y necesita ser vaciado inmediatamente. Cuando haya terminado de usar la máquina, apague los interruptores de la válvula de solución, cepillos y el motor de la aspiradora. Conduzca la unidad hacia el área de desagüe. Manteniendo las mangueras elevadas para evitar derrames, remueva el tapón de la manguera de drenaje del tanque y vacíe el tanque de recuperación. Reponga el tapón. Remueva la cubierta de la apertura de limpieza. Remueva el flotante y límpielo. Y enjuague el tanque. Deje la tapa de la apertura de limpieza abierta y permita que el tanque se seque. Desagüe el tanque de la solución. Limpie los escurridores con un paño. Abra las faldas laterales y remueva los portadiscos. Limpie los discos o cepillos y cuélguelos para secar. Lleve la máquina hacia su área de almacenaje y enchúfela al cargador de baterías. Asegúrese que el enchufe esté sujeto firmemente al conector. El cargador se apagará automáticamente una vez que las baterías hayan alcanzado su capacidad. Gracias por su atención. Todos nosotros en NSS estamos orgullosos de nuestras máquinas y esperamos que usted mantenga la suya apropiadamente, porque sabemos que si lo hace, le brindará valiosos años de servicio. Invertimos mucho en nuestros equipos para que usted obtenga mucho de ellos.